ambición y el espíritu aventurero llevaron a los españoles del siglo XVI a adentrarse en los territorios desconocidos y hostiles de la frontera norte de la Nueva España. Me buscaban a mí, la plata, que sin ser un recurso vital para la existencia humana, sí lo era para la economía de las potencias europeas del Renacimiento. Por ello, hubieron de hurgar en las entrañas de tierras vírgenes para encontrarme, enriquecerse, padecer y morir en el intento de lograr la prosperidad y el bienestar económico que, como joya preciosa, ofrecía a los idealistas la civilización occidental, la América recién descubierta. Así, en las tierras áridas y el clima extremoso del Gran Tunal y en la gran Chichimeca novohispana, el oro, la plata y la sal surgieron del suelo como planta vital y propiciaron la fundación de poblados de españoles y el subsecuente desarrollo de la región. Desde el siglo XVI hasta buena parte del siglo XX, la minería se convirtió en la actividad en torno a la cual se organizó la vida de este municipio y se convirtió en su razón de ser. Sin embargo, las características del suelo han sido a lo largo de la historia limitantes para otras posibilidades de actividades productivas como la agricultura y cierto tipo de ganadería, que junto con el agotamiento de algunas vetas y yacimientos argentíferos han propiciado la migración de los habitantes y la explotación de otro tipo de metales. El resplandor y la riqueza que significaba la plata obtenida en su suelo del norte de España contrasta actualmente con las posibilidades de desarrollo del municipio Potosí de Charcas. Ejemplos de auge y decadencia por mi causa se han dado a través del tiempo, como en 1903, cuando un ingeniero llamado José María González publicó en el periódico Potosí El Estandarte un mensaje dirigido a todos los mineros. En él se invitaba a los interesados a invertir en la rica zona minera llamada Charcas, que tanto necesitaba de empresas y de trabajo. El ingeniero González sabía que Charcas era un sitio de gran riqueza mineral que no había sido aprovechado y que ciertas compañías extranjeras podían adquirir los derechos de explotación en la región y disfrutar de sus beneficios. En efecto, así fue. En 1911, la empresa metalúrgica nacional American Smelting and Refining Company compró a la compañía minera Tiro General los derechos para extraer del subsuelo de Charcas, San Luis Potosí, su ancestral riqueza metalífera. De esta forma, los recursos minerales del subsuelo mexicano y las utilidades generadas por ella fueron a parar a manos de los dueños de importantes empresas norteamericanas que se instalaron en el país. En esos años, San Luis Potosí administrativamente se hallaba dividido en partidos. Charcas pertenecía al partido de Venado. Sin embargo, lo que a principios del siglo XX era considerado una villa, fue originalmente la población más antigua de la actual entidad. El nombre del municipio de Charcas tiene su equivalente con la provincia del mismo nombre en el departamento de Potosí, Bolivia. También se considera que fue tomado del grupo de indígenas que habitaban esa zona a la llegada de los españoles, los Charcas. Lo cierto es que fue el primer poblamiento español que se fundó en esta zona a mediados del siglo XVI. A 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que hoy es el municipio de Charcas, colinda con el municipio de Real de 14 al norte, al sur con el de Venado, al oriente con Villa de Guadalupe, al occidente con el municipio de Santo Domingo y al suroeste con Salinas de Hidalgo. Charcas se localiza en la región altiplano de San Luis Potosí, con un clima que oscila entre lo templado y lo semicálido. Pese a que pertenece a la región hidrológica de El Salado, el agua escasea, excepto en la época de lluvias. Aparecen algunos arroyos intermitentes. Las serranías de los picachos del Tunalillo y la cuesta, Blanco y Coronado, se yerguen con agudos perfiles en el horizonte y dominan en el paisaje que es principalmente árido. Es común encontrar, en este territorio, gran variedad de reptiles y roedores,
aves como el cuervo, el águila, halcón y lechuza, ardillas, zorras, coyotes y serpientes venenosas como la coralillo, cascabel y chirrionera. Como toda la región altiplano del estado de San Luis Potosí, la vegetación predominante es de tipo desértico. Yucas, mezquites, nopales, huizaches, sotol, gobernadora, maguey, lechuguilla. Sin embargo, la importancia de Charcas en la economía de San Luis Potosí no se encuentra en los recursos naturales que pueden producir su suelo o fauna, sino más bien en las entrañas de la tierra. Charcas, al igual que Real de 14 y Cerro de San Pedro, es un municipio cuyo territorio tiene yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, manganeso y zinc. La historia de cada uno de estos municipios da cuenta de ello. La paz del subsuelo, siempre respetada y hasta venerada por los antiguos habitantes de la llamada Árido América, fue violentada para extraerme y hacerme objeto de poderío económico por parte de los españoles. Me convertí en un emblema de riqueza y poder ante los ojos de países como Inglaterra, Holanda y Francia. Y conmigo, la Nueva España adquirió una enorme importancia por la abundancia metalífera de sus tierras, sin soslayar la variedad de alimentos y frutos y culturas. Hacia la tercera década del siglo XVI, una vez que los españoles lograron la conquista de los grupos indígenas de Mesoamérica, emprendieron expediciones exploratorias al norte del virreinato de la Nueva España, cuya frontera se podría ubicar en el actual territorio del estado de Querétaro. La corona española tenía puesto su interés en la riqueza minera que sabía existía en los territorios norteños del Nuevo Mundo, mientras que la iglesia tenía puesto el suyo en las almas de los habitantes del mismo. Así, diversas estrategias militares y religiosas fueron puestas en práctica para el poblamiento de la región y el sometimiento de los grupos indígenas que allí habitaban, conocidos como chichimecas. Del periodo que va de 1545 a los primeros años del siglo XVII, se libró la llamada Guerra Chichimeca, que fue producto del avance y establecimiento de los españoles en tierras consideradas vírgenes, y los intentos de los diversos grupos indígenas por detener este avance y defender su territorio y formas de vida. Dentro de este complejo proceso de conquista y guerra, en 1573, el conquistador Juan de Oñate Cortés, descendiente directo de Hernán Cortés y del emperador Moctezuma, descubrió el mineral de Charcas. De San Cristóbal, el primer convento franciscano de la zona, y fundó la iglesia. El asentamiento se pobló con gente que emigró de Zacatecas y otras villas relativamente cercanas. En 1574, la corona española expidió la cédula que declaraba fundado el Real de la Natividad de Santa María de las Charcas. Sin embargo, los grupos chichimecas atacaron y quemaron el poblamiento, el cual fue reedificado en un periodo de 10 años. Cuenta una leyenda que después del incendio del pueblo, los habitantes se encaminaron hacia el oriente, trayendo consigo la imagen de la Virgen, y al haber recorrido 2 leguas, decidieron descansar. Durante la noche, un fraile tuvo una revelación, en que la Virgen le indicaba que en ese lugar debían reedificar el pueblo, y que rumbo al poniente se encontrarían un valioso mineral que sería el sustento del pueblo durante siglos. Para la defensa del asentamiento se construyó un presidio. El interés de la corona española en este tipo de territorio era mucho, ya que los crestones de plata encontrados casi a flor de tierra eran de muy alta calidad. La Orden de San Francisco fue la primera en establecer una misión en el Real de Charcas, la cual pasó a depender de la provincia franciscana de Zacatecas. Al mismo tiempo, el Real Minero pertenecía al Obispado de la Nueva Galicia.
la cual abarcaba la actual región del Bajío mexicano. Las primeras haciendas para el beneficio de la plata las establecieron Rodrigo Río de la Loza y Alfonso López de Luis. Por su parte, el franciscano Sebastián del Castillo solicitó un solar para fundar una misión. Charcas, como villa y misión, alcanzó gran importancia y jurisdicción. De ello, dan testimonio el convento, el templo de San Francisco construido entre 1650 y 1700, y las obras de arte que ahí se albergan. La antigua parroquia de Charcas fue una construcción de estilo y ciertos detalles de neoclásico. Estaba dedicada a la Asunción de la Virgen. La fachada es sólida y sencilla. Tiene tres nichos que albergan las imágenes en piedra de Nuestra Señora de las Charcas, al centro, arriba. A los lados, se puede apreciar a San Francisco y San Antonio. La torre tiene dos cuerpos con elementos jónicos y dóricos. Y la remata, una linterna que sostiene una campana con magnífica sonoridad, que incluso llega a oírse hasta la población de Venado. Por su parte, la parroquia de San Francisco de Asís se encuentra en el convento de los padres franciscanos y la imagen venerada en este templo es la de la Virgen de Charcas, que se considera como la patrona de los mineros. La imagen que se conserva en esta iglesia descansa sobre un pedestal de plata labrada. La Virgen es de tamaño natural y tallada en madera de una sola pieza y con el niño en brazos. La vestimenta y expresión de ambas figuras son de gran delicadeza y magnificencia. En Charcas existe también una importante capilla, la de Jesús Nazareno, que albergaba a las cofradías del Señor de la Caída, de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de los Dolores. Este templo, hasta el periodo de la aplicación de las leyes de reforma, conservaba un espléndido altar mayor, además del de Jesús y la Soledad, trabajados en madera sobredorada. Actualmente, el templo se encuentra deteriorado, además de que la torre fue destruida por un rayo. Rodeada por un cementerio, se encuentra la capilla de San Nicolás, con bóveda de media naranja. La construcción original fue construida con adobe y madera. En su interior, contaba con altar y sacristía. A principios del siglo XIX, se estableció una ermita con una sencilla cruz que los habitantes comenzaron a venerar. Se le llamó la Cruz del Siglo y fue inaugurada en diciembre de 1899, aún sin concluirse la construcción, la cual llegó a su fin en 1951 con la ayuda del entonces presidente municipal y el intendente de la minera. Por su parte, las haciendas de beneficio de plata dan cuenta de la importante riqueza minera que Charcas llegó a tener en la región. Se pueden visitar las de San Francisco, La Luz, La Góngora y El Refugio, así como las haciendas de Laguna Seca, Cañada Verde, Labor de la Cruz, Los Charcos. El auge minero trajo consigo otro tipo de manifestaciones culturales como la arquitectura, que permite percibir la importancia religiosa y poblacional que llegó a tener Charcas. La fiesta religiosa más importante del municipio se lleva a cabo el 8 de septiembre, en que se festeja a la Natividad de María Santísima. Esta fecha coincide actualmente con la Feria Regional de Charcas, que se celebra del 31 de agosto al 8 de septiembre. El 4 de octubre se festeja al santo patrono del lugar, San Francisco de Asís. Durante los festejos religiosos y la feria, las manifestaciones e idiosincrasia de los habitantes se pone de manifiesto. El asado de boda, el mole rojo, la barbacoa, el chilorio, las enchiladas y los tamales dan testimonio de las habilidades gastronómicas de la región. Las dulces charamuscas complementan el menú, al igual que una copa de un buen mezcal de maguey. Hacia los últimos años del siglo XVI, se fue logrando paulatinamente la paz entre los grupos de indios huachichiles y los españoles.
gracias a la estrategia de regalos de paz ideada por el capitán Miguel Caldera y Fray Diego de la Magdalena, el pueblo de Charcas alcanzó estabilidad e importancia en la zona. En 1591 llegaron los primeros grupos de indígenas tlaxcaltecas que habrían de ayudar al poblamiento del territorio. Así se fundaron pueblos como Agua Hedionda, hoy Moctezuma, Asunción de Tlaxcalilla, Mexquitic, San Sebastián de Agua del Venado. El siglo XVII trajo cambios drásticos para Charcas, ya que su jurisdicción religiosa se redujo a causa de la fundación de las misiones del lejano norte, del descubrimiento de las minas del Real de 14 y de la escasez de mercurio o azogue, que era imprescindible para el beneficio de la plata. Hacia 1720 se creyeron agotadas las vetas de plata y fue Fray Jerónimo de Panagua quien encontró metal nuevamente, lo que ayudó a repoblar la comarca, la cual había sido abandonada tanto por indios como por españoles. Tres décadas más tarde, en Charcas predominaban 50 familias españolas, mestizas y mulatas. Las principales minas eran Minas Grandes y San Diego. La jurisdicción que alcanzó la alcaldía mayor de Charcas abarcaba un territorio muy grande que comprendía Sierra de Pinos, La Blanca, Ojo Caliente y Ramos, y que a finales del siglo XVIII se modificó a partir de la creación del nuevo Reino de León, que se disputaba con Charcas en posesión del pueblo de Matehuala. De esta época data la leyenda del conde Duque de la Mancha, alias el Botín Rojo. Según los habitantes, entre 1765 y 1785 existió una banda de salteadores de caminos encabezada por Pedro López Solapa, el Duque de la Mancha, quien junto con sus acompañantes logró reunir un valioso tesoro rico en metales preciosos y piedras, valuados en varios millones de pesos de la época, y el cual, a pesar de saber dónde se encuentra, no ha sido rescatado. También en la época colonial, Charcas produjo grandes personajes que lograron sobresalir en el ámbito religioso de México. Tal es el caso del doctor Juan de Magallanes, nacido a finales del siglo XVII y que logró la construcción del santuario de Chalma en 1729 y publicó varios textos con temas católicos. También encontramos al padre Francisco Antonio Vallejo, que se graduó como doctor en artes y teología en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México y que logró ser canónigo de la Catedral Metropolitana, además de miembro de la Inquisición. Sobresale también el padre Lino Nepomuceno Gómez Galván, sacerdote, sinodal y escritor. Fue notario del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, abogado de la Real Audiencia, visitador y cura de la villa de San Esteban de Pánuco, de la de San Luis Tampico y de la colonia de Nuevo Santander. Durante el periodo de lucha por la independencia de México, Charcas vivió algunos sucesos importantes. El general Mariano Jiménez arribó a la población en 1810 con miembros de su ejército, camino al norte. También el cura Miguel Hidalgo hizo alto en Charcas, y los habitantes del lugar recuerdan que Francisco Lanzagorta, originario de esa villa, quien fuera teniente del regimiento de lanceros, luchó al lado de Hidalgo y murió fusilado en Chihuahua. Los cambios del siglo, junto con las guerras de independencia, trajeron el desplome de la minería para Charcas. Pese a ello, la población con su jurisdicción se mantuvo, y en 1824, al crearse el estado de San Luis Potosí, Charcas quedó integrado al Partido de Venado. En 1826, Charcas recibió legalmente la categoría de villa. A partir del último tercio del siglo XIX, varias empresas y particulares reiniciaron la actividad de las minas de San Joaquín el Alto, Santa Rosa y La Vascongada. Nuevamente, la riqueza minera dio nuevamente vida a Charcas.
La revolución industrial trajo a México varios adelantos y servicios. Charcas no fue la excepción. Hacia 1878 contaba con servicio de diligencia. Se publicaba el periódico El Chorlito. Se instaló una línea telefónica. Se construyó una escuela pública para niños y niñas por separado. Y sobre todo, en 1888 se inició el tendido de la vía del ferrocarril. La Compañía del Ferrocarril Nacional Mexicano inició trabajos para comunicar Saltillo con San Luis Potosí. Acción benéfica que propició el establecimiento de varias estaciones que activaron la economía de Charcas. Entre 1913 y 1914, Charcas estuvo sitiada por grupos revolucionarios encabezados por Saturnino Navarro, Eulalio Gutiérrez, Fecundino Nieto y Matías Rambo, que fueron derrotados a la altura de los Charcos por tropas federales. Desde 1911, la empresa American Smelting and Refining Company, ASARCO, dominaba la actividad minera y de extracción en Charcas, la cual inició trabajos de beneficio de plata en 1925. En 1928, por decreto, Charcas, habitada por 10.000 almas, adquirió la categoría política de ciudad. Ese mismo año, se instaló el primer alumbrado público, mientras que las actividades comerciales alcanzaron cierto auge en la rama del vestido, los abarrotes y boticas. Pese a ello, la importancia del principal detonador de la economía del municipio es, y ha sido hasta la fecha, la minería. Hoy en día, el municipio de Charcas, San Luis Potosí, cuenta con 120 localidades, de las cuales más de dos tercios tiene menos de 100 habitantes. Charcas es un municipio predominantemente rural. El único centro urbano con que cuenta es la cabecera municipal del mismo nombre. Según los datos del último censo, la población total del municipio es de 21.500 habitantes que habitan 4.400 viviendas, de las cuales la mayoría tiene muros de adobe con techos de asbesto, lámina o losa de concreto. Un cuarto del total de la población de Charcas es económicamente activa en empleo del sector primario, como la extracción de minerales y la agricultura. Existen más de 150 escuelas que reciben en sus aulas a niños que cursan desde el nivel preescolar hasta el bachillerato y carreras técnicas. Dado que el territorio del municipio de Charcas es árido, la escasez de agua es una constante en las épocas de calor. La Comisión Nacional de Zonas Áridas reparte agua en pipas y ha fomentado el uso de la construcción de piletas. La ciudad de Charcas, a diferencia de otras, no cuenta con mercado y, en cambio, sí tiene numerosas instalaciones para la práctica de los deportes como el básquetbol, fútbol y béisbol. Las instituciones gubernamentales han desarrollado proyectos que buscan rescatar monumentos históricos como la antigua Casa de Moneda, la Góngora, y las plantas de beneficio, el Rebote y la Alcantarilla. La mayor parte de las vías de acceso y comunicación con Charcas son caminos rurales revestidos. De los 140 kilómetros de red carretera local, 47 son de carretera pavimentada. La cabecera municipal cuenta con terminal de autobuses, estación de ferrocarril y un aeródromo, los cuales son el enlace con San Luis Potosí y otras poblaciones. Los sitios atractivos para el turismo en Charcas son la Gruta, la Cueva Azul, la población abandonada de Charcas Viejas, las haciendas de San Francisco, La Luz, La Góngora, Laguna Seca, entre otras, y la presa de Santa Gertrudis. La economía del municipio de Charcas se basa principalmente en la minería, así como la ganadería y en menor grado la agricultura debido a las condiciones del suelo. La mayor parte de los cultivos son de riego de temporal y producen cebada, frijol, sorgo, maíz y alfalfa.
También la apicultura brinda una importante producción de miel. Los productos de ambas actividades están orientados al autoconsumo y al de algunos mercados regionales. La ganadería se concentra en la cría de ovejas, cabras y bovinos, de los cuales se produce el tipo cebú. También hay producción de aves. Toda esta producción se enfoca al autoconsumo y si se llega a comercializar, se hace con las ciudades de San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y el Estado de México. La escasez de agua es uno de los principales problemas que enfrenta la agricultura y la ganadería en Charcas. Otro asunto serio es la contaminación ambiental por plomo y zinc generada por la actividad extractiva de las empresas mineras. Esa es una de las consecuencias de la minería, el daño al medio ambiente. Asunto que debe ser prioritario para sus autoridades y empresarios, quienes deben proteger a la población y el ambiente de enfermedades y malformaciones genéticas causadas por los desechos y residuos minerales lanzados al suelo, al agua o al aire. Pero también en Charcas han aparecido otro tipo de industrias, como es la producción de ladrillos y bloques de cemento para la construcción, además de que existen actividades complementarias como la carpintería, la herrería y la plomería. De igual modo, se ha desarrollado la artesanía en ónix y mármol, la juguetería producida con fibras duras, la extracción de metales y el trabajo en hierro forjado. Algunos de los productos de estas actividades han alcanzado ya niveles de exportación a España y Estados Unidos. Querido,